Así es, pues como ustedes ya recordarán, en el 2011 nace esta campaña, cuando fui la primera vez presidenta honoraria del distrito de Tezutlán, y pues me llena de satisfacción decirles que hoy es la campaña número 9, que la verdad es una campaña sensible, humana, que hemos podido cobijar todo Tezutlán, porque yo agradezco a todas las personas que me han apoyado en mis campañas, aquellos ciudadanos que vienen y nos donan una cobijita, 10 cobijitas, 15, 20, todas son bienvenidas. Y lo más bonito y la gran satisfacción que nos llevamos como DIF es llevarlo casa por casa, porque ustedes saben que empezamos a entregar colonias, barrios, juntas auxiliares, una cobijita a las personas que más lo necesitan, y es grato para ellos saber que los tezutecos nos acordamos de estas personas que en realidad lo están necesitando en este momento, en esta temporada de frío. Hace un año llegamos a la meta de 2.650 cobijas, ahorita esperamos llegar a las 3.000 cobijas, entonces sí hemos ido en incremento. La primera vez que lanzamos la campaña logramos 800 cobijas, de ahí empezamos en el 2011, y pues es grato saber que los tezutecos tenemos un gran corazón y que nos sumamos a esta causa. Yo siempre les he dicho, no es necesario precisamente una cobija, si tenemos una chamarra, una bufanda, la chamarrita del niño que ya no ocupa, pues ya la dejó, ya creció, todos esos artículos pues no son de gran necesidad para la gente, para la comunidad más necesitada. Entonces yo los invito a que si tenemos una gorra, una bufanda, una chamarrita en buen estado, también nos la donen, que nosotros a través de ustedes vamos a estar llegando a la gente que lo necesita. Así es, bueno, encabezamos con nuestro presidente municipal, que siempre se une a la causa en conjunto con los regidores, y de ahí son sectores educativos, las escuelas también nos han colaborado, agradezco a los alumnos que a través de los maestros son convocados y también se unen a esta causa, pero tenemos escuelas, tenemos médicos, tenemos también el sector empresarial, los empresarios, gracias a ellos también nos han venido a colaborar con las cobijas. Y bueno, pues esto es de toda la gente que nos está escuchando, ayúdenos a ayudar. La meta de 3.000 cobijas para este año. El año pasado alcanzamos 2.650, esperamos alcanzar las 3.000 cobijas este año. Cerramos la campaña el próximo viernes 26 de noviembre, entonces les estaremos dando los números. Y las cobijas que recaudemos la próxima semana, empezaremos a hacer un mapeo a qué puntos vamos a empezar a llegar para que, si nos hacen favor de acompañarnos, sepan a dónde estamos llegando con las cosas. El centro de copio aquí en oficinas del DIF de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que es el horario en el que estamos dando el servicio a la comunidad. Aquí estaremos de hoy lunes hasta el viernes que cerramos la campaña. Si ya tenemos un previo, recuerden que esta pandemia nos enseñó a llegar a la gente, a ser más cercanos. Desde hace 2 años que estamos con la pandemia, pudimos trabajar mano a mano con nuestra trabajadora social, con nuestras cocineras, con toda la infraestructura del DIF, llegando a la gente que más lo necesitaba. Entonces ya tenemos un mapeo, ya sabemos a qué puntos vamos a llegar, en dónde lo están necesitando más. Hablamos de la sección 23, que es una zona muy alta. Estamos hablando también de la parte de Atoluca, la tercera, que es un lugar que la verdad no había yo tenido el gusto de pisar, y que ahora sí les digo que ahí hay muchas necesidades. Entonces ya tenemos de norte a sur, este a oeste, canalizados. También tenemos barrios, otras auxiliares, colonias, tenemos la colonia atrás del Panteón, que también hay mucha necesidad. Tenemos otras colonias aquí muy cercanas, como lo es el Fortín, que también en la parte muy baja de esa colonia hay mucha necesidad. Entonces estaremos llegando con estas cobijas